querido amigo. ¡Jugándose! Es terrible. Increíble. Debe ser el espíritu de fin de año. Es que hoy viene hinchada de Huracán. Sí, sí. Viene hinchada de Huracán hoy, entonces hay una cosa, un fervor así medio... ¿Te parece tanto fervor? Sí, especialmente por el hincha de Huracán que viene hoy. Ah, especialmente. ¿Sabes que estoy medio agitado porque recién llego? Sí, sí, te veo. Recién llego. ¿De dónde vení? ¿Del centro? Tres mates y salí. ¿Vení del centro? ¿Dónde está? Sí, no, de allá lejos. De allá lejos. Ustedes saben que es verdad, él viene de lejos, ¿eh? Los estudios de Vamos por Más están en... Devoto, ponele. Villa Devoto. Y él se viene de zona sur. Dos temporadas tuviste que romper. En dos temporadas tardaste para romper la magia, digamos. Ya, Doña Rosa. ¿Qué hacer un estudio? Se acaba de caer del interior. Ah, ustedes no sabían que esto era un estudio. Doña Rosa se acaba de caer del interior. Pedimos mil disculpas. ¿Cuánto tenés? ¿30 kilómetros de tu casa hasta acá? Un poquito más. 35. 35 kilómetros. ¿Cómo está usted? Y viaja. Mirá. Como llegaste tarde, yo me había preparado un café. Este es real, mirá, apuntale acá. ¿Ves? Este es de utilería. Bueno, este. Pero como yo soy bueno, más bienaventurado es dar que recibir, te lo vas a tomar vos. Que, ¿ves? Se dan cuenta, se dan cuenta. Sí, porque te lo mereces. Qué calibre de gente tenemos viniste acá. Viniste corriendo. ¿Cómo qué andás? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Anduvimos de viaje por ahí. Bien, muy lindo, todo muy lindo. ¿Santa Fe? No, 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 no. Estuve un poquito más lejos. Ah, estuve ahí en la convención. En la capital del imperio. En la capital del imperio. Bueno, sí, hoy tenemos un invitado para hablar del imperio. Le vamos a tirar un poco de letra y... Le tiramos letra y... No cierran el programa, no cierran el programa. No le tiremos letra y no cierran el programa. Pobre, ¿cómo le estamos queremos hablando? Decirle... De arranque. Muchísimas querido. Gracias a todos ustedes. Estamos llegando a fin de año y agradecemos la constancia de todos nuestros televidentes. La verdad que es un placer... Cada semana armar este espacio. La verdad que los lunes a veces uno llega cansado, pero una vez que arranca el programa, que se escucha el hola, ¿qué tal? Y una vez más tenemos que agradecerle a toda la gente de producción que trabaja por nosotros. Nosotros venimos acá, nos sentamos y vaya. Charlamos con usted. Ni le contestamos los mails, ni respondemos las preguntas. No hacemos absolutamente nada. Ellos pero acá estamos, ponemos la cara. Bueno, llegó el momento de... Seguimos. ¿Qué pasó? No, menos mal que llegaste. ¿Por qué no? ¿Qué pasó, querido? Pone cara de locutor, porque vos no puedes ponerle. Le tengo que... Tengo que tener la excelencia del lugar. Lo único que le la pido... La locutora anda con... No, reemplazar a nuestra locutora es una tarea muy compleja. ¿Le puedo pedir que sea breve solamente? Haga lo que tiene que hacer, rápido, conciso. Estoy pidiendo demasiado, pero si quiere que sea breve, voy a ser no, breve. No, estamos felices del invitado que viene hoy, del tema que vamos a tratar, así que por favor, preséntenlo a la altura y al nivel que se merece y nosotros ya nos vamos a sentar a la vereda. Bueno, entonces, tenemos el honor de la participación de este programa para nuestro invitado, gran campeón, último campeón de la Copa Argentina, hincha acérrimo de Huracán, el señor Piru Volpe, fundador de Rock and Vida, pastor del Centro Cristiano Nueva Vida, casado con Marcela, una hija, una bella hija que está bárbara. Y bueno, así que esta presentación se merece... el respeto de este hincha de San Lorenzo. Ah, por eso. Por eso campeón de América a otro campeón de la Copa América prontamente. Ya lo declaro, ¿eh? Así que eso es lo que es. Rompemos todo tipo de clásicos. Bueno, clásico. fuerte el aplauso para Piru Volpe. Terminemos con este momento porque... No sabemos cuándo termina. Te cuento que toda la producción, los padres de la producción, los abuelos de la producción, todos hacen así de allá, basta, ya está. Yo veo dos dedos haciendo así, ¿te diste cuenta? No sabemos qué hacer. Igual lo queremos, indefenso, usted es lo más grande que hay después. Y yo la sufrí, te cuento, porque tengo una hija que muy guapa, bueno, ya tiene... Está cerca de los 18. Pero yo quiero suponer que se llama Bárbara. Se llama Bárbara. Ah, menos mal. Porque dijo, ¿sabes qué le iba a decir? Eso. Quiero suponer que se llama Bárbara. Y había pensado que había dicho, está buena. Digo, pero es un tema que no quería abordar, porque ya tiene 18. ¿Qué tiene? 18. Noviecito de San Lorenzo. ¿Tiene novio? ¿Puedes creer? De San Lorenzo. ¿No lo mataste? No. No, cambié. Estoy madurando. ¿Qué necesidad de madurar? ¿Qué necesidad en ese aspecto?
Lo bueno pero, es jugador de rugby, no le gusta el fútbol. Yo tengo una hija de 13. Y hoy a la mañana no sé por qué me vino ese pensamiento. Digo, ¿qué pasaría si me trae un hincha de Boca? Lo único que le pediría es, no te conviertas. Por favor, te pido, mantenete así. No, que no se convierta, que no sea hincha de ese club innombrable. Ella. Porque ella es de River. Sí. Yo tengo mi esperanza, ¿eh? Él juega al rugby, no le gusta el fútbol. Es huracán. Me parece que lo les ha ido bien a ustedes en la vida. A mí y mis hijos me han dado vuelta la cara mal. Bueno, pero vos no trabajaste para que te vaya bien. No establecí ninguna. Vos sos un buen ejemplo de lo que no hay que hacer con sus hijos. Perdón, este momento son de intimidad tan, de amigos, tan serio. No, que en cámara. Ahora, ustedes se dan cuenta, es imposible. Yo los vengo a visitar y sale el fútbol. Sí, no, pero no te creas. O sea, encima de esto, imagínate que viene con una grande que no te explico cómo. Yo tengo que confesar, mi papá es hincha de Boca, fanático hincha de Boca. El mío de San Lorenzo era. Y bueno, algo mal hicieron. Pero mi viejo hizo algo mal. Ustedes le salieron rebeldes. No, les hizo mal. Es el barrio. En mi caso es el barrio, Parque de los Patricios. Tiene esa mística. Che, un minuto nada más. Sí. Me voy a jugar la vida. Yo sé que me juego el puesto acá con lo que voy a hacer. Vamos por más. La próxima temporada. No, lo que quiero que nos diga los contactos. Los contactos. Digo, me estoy jugando el puesto porque volver a darle el espacio es como. Pero a ver si puedes leer los contactos nada más. Vamos. Simplemente los contactos. Si vos tenés tu Facebook, nos escribía Vamos por más. Si tenés tu Twitter, el pajarito. B por MTV. Y si tenés tu web, Vamos por Más TV. Hoy el invitado es Piru Volpe. Porque lee el cartel y lee el cartel. Hagamos el aplauso otra vez. La última. La web. Sí, pasa que es una S media, ¿viste? Sí. Está muy bien. ¿Qué haces, Piru? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Además de los resultados. Además de campeón. De la felicidad de los resultados. Y feliz. Feliz, pero todavía incompleto, ¿no? Muy feliz. Yo nunca lo vi Huracán campeón. ¿Cómo? Yo empecé a ir a la cancha en el año 74. Huracán salió campeón en el 73. Claro. Yo con mis 4 añitos empecé a ir a ver el globo. Nunca lo vi campeón. Festejamos algún ascenso, viste, somos medio ascensor, como los de Argentinos Juniors, digamos. Pero espérate, el anteúltimo ascenso, el de la década del 80, ¿no fueron campeones ustedes ahí? Sí, pero de la B. ¿Vos festejaste el campeonato? No. Eso es un ascenso. Festejás el ascenso, obvio, no como campeonato. Nunca lo vi campeón. Y bueno, feliz. Pero la verdad que sí, tengo más ganas de festejar el ascenso. Y sí. Festejó todo Parque Patricios, mucha familia, una fiesta. Pero tengo ganas de festejar el ascenso ahora. ¿Por qué no después, el 8 de febrero, la Supercopa? Ahí está. Que la jugamos contra River. Fe es lo que sobra, ¿por qué no? Nombre de Dios, ¿eh? No hay nada que hacerle, ¿eh? Una cosa increíble. Qué cosa. Muy bien. ¿Cómo anda tu familia, además de lo que nos contaste de tu hija y de tu... hijo político, si bien, se le puede llamar así. Bien, muy bien. Esa parte está ahí. Pará, maduré, pero está ahí. La familia muy bien. Mi hija terminando esa experiencia que es única, terminando ya su secundaria, proyectándose para lo que viene, Marce con todo, trabajando, ya está pastoreando ahí jóvenes con un equipo pastoral que tenemos de jóvenes, pero además con Rock and Vida todos nos metemos la camiseta y empujamos todos para el mismo lado, pero en esto de especializarse, trabajando a fondo con lo que tiene que ver el centro de testeos, tenemos un centro de testeos después de muchos años de buscarlo, de pelearla, tenemos el centro de testeo ahí en Parque de los Patricios. Contale para la gente a qué llamamos centro de testeo. Un centro de testeo de VIH, de VIH-Sida, Para detectar, queremos detectar. Se cree que 110.000 personas viviendo con VIH en nuestro país, según datos y estadísticas oficiales, y entre el 30 y el 40% no conocen su condición, no saben su estado. Por eso nosotros promovemos muy fuertemente, de hace muchos años, gracias a Dios ahora. A ver, repasemos esos números. 110.000 se cree que están. Que viven. Con VIH. Con VIH. Pero como el virus del VIH es un virus asintomático, no sentís nada. De esos 110.000, el 30-40% son los datos oficiales, no lo sabe. No sabe su condición.
Y esto de que o sea, casi un estadio de fútbol, para que nos podamos entender, unas 30 o 40 mil personas en nuestro país no saben que están enfermas. Claro. Y es asintomático. O sea, la única manera de vos enterarte es realizándote el test de VIH, que es muy importante, además, realizárselo porque antiguamente se creía y se relacionaba el VIH-Sida a grupos muy, muy limitados y marcados. Y estereotipados. ¿No? Y estereotipados. Uf, el estigma es tremendo. Y sigue. Al día de hoy creo que cambiaron, se rompieron muchas barreras, pero... Pero todavía hay cosas por está por el estigma del VIH. Uh-huh. Yo con orgullo, muchos deben creer, porque sé, algunos por ahí me he enterado, algunos me han dicho bien, y en pasillos se comenta a veces quizás a la espalda y te llegan, que incluso yo tengo VIH, porque yo hasta elijo varias veces, y es parte de nuestras campañas, ponerme remeras que dicen soy positivo. Y hablamos de que ser positivo es ser solidario, que si vos sos egoísta, que si vos no abrazás, no compartís, no amás a una persona que vive con VIH, sos negativo. Claro, si vos sos positivo, vos compartís, abrazás, compartís un mate, podés tener una relación, formar una pareja, hasta tener hijos sin riesgo de contraer vos el virus, ni que tus hijos nazcan con VIH. Eso mucha gente no lo sabe, pero hoy es posible. Cosa impensada hace... Hace años era impensada. Años pero lo que estamos hablando de esos estigmas y demás, antes se creía que era un problema solo de homosexuales, de adictos, sobre todo si eran adictos a drogas intravenosas, ¿no? Y hasta y se juzgaba mucho. Sí, sí. A una vida desordenada, desprolija. Sí, sí, hubo un tiempo que en la iglesia hasta se levantaron voces de juicio y apocalípticas. Sí, casi. Esa no la perdí yo. Sí. Llegué tarde. ¿Sabes? Bueno, sí, pero no, al día de hoy hay resabios todavía. Nosotros nos tomamos un trabajito todos los años de hablar con amigos y algunos que tal vez no lo son tanto, pero con pastores. Hablar y mucho del tema puertas adentro, ¿no? De la iglesia. Y después trabajar hacia afuera de nuestra sociedad con la prevención, la contención. Y en este caso también realizando los testeos. Pero en ese trabajo puertas adentro todavía hay muchos que creen que el SIDA es un castigo de Dios. Sí. Quizás ayornan un poquito a las palabras para no decirlo tan duro, pero vos ves que lo siguen pensando. Y cuidado porque hay ciudades en nuestro país, sociedades que están muy duras también. Hemos realizado encuestas de trabajo porque trabajamos así en todo el país. En lugares del sur... ¿De marginación decís? No, en la ciudad, en la calle. Sí. Y ahí así, nosotros estamos en la plaza principal, en la esquina principal, haciendo el test, y vos ves que mucha gente pasa por enfrente, como que no se quiere... ¿Vos querés decir eso de cuando van por el interior o visitando ciertos pueblos, hay ciertos pueblos que ustedes sienten que hay como una que estigmatización? Atrasan, claro. Que atrasan, lugares claro. Que atrasan. Que todavía no les llegó la información, o si les llegó todavía no la tienen en el corazón, la tienen acá... Sí. Y no la bajan. Y se discrimina mucho. Nos ha pasado en Tucumán, pasa en Salta, ha pasado en la Patagonia también, donde incluso no solamente gente nuestra, sino militantes de esta causa, que trabajamos en redes, que tenemos amistad, que viven una persecución importante de la sociedad y a veces hasta de gobernantes. A veces quería que me dijeras, ¿dónde está el centro de testeo? El centro de testeo está en Parque Los Patricios, en la calle Coronel Pagola, es Sáenz al 300, para que sea más fácil. Los que viven quizás más en el norte de la ciudad conocen Bulnes pasando Rivadavia se hace Boedo pasando la avenida Caseros se hace Sáenz, a tres cuadras de Sáenz y Caseros, nace una callecita ya Coronel Pagola, ahí a media cuadra van a ver... Y se puede decir que todos están invitados. Todos están invitados. Zona de expresos. Porque encima... vale esto, remarcarlo bien claro, no es el SIDA y el VIH, no está detenido en una franja etaria, no tiene que ver con edades, no tiene que ver con condición social, con el estilo de vida que llevas. Hay mucha gente que estuvo expuesta o que está expuesta y no lo sabe. No lo sabe. Y nunca lo supo. Yo quería decir exactamente que quizá del otro lado nos escuchan y dicen, bueno, ya estamos hartos de hablar de VIH, ya todo el mundo sabe y demás. Creo que la última vez que te invitamos a hablar de VIH fue hace 2 o 3 años. Sí. Creo que 3. Las últimas veces tocamos temas diferentes. Otros. En aquel momento, hace 2 o 3 años, yo anoté, digamos, trabajo con adolescentes y jóvenes hace 20 años, y tomé nota
y tomé conciencia de muchas de las cosas que vos estabas diciendo. Sí. Con lo cual quiero animar a los que están del otro lado a no cambiar, si están escuchando a Piru. La verdad es que él y todo su equipo son, como dijiste, militantes de esta causa, de hacernos tomar conciencia, no solo para no discriminar, sino entender un poco de lo que estamos conversando. Así que quédense del otro lado. Hoy es un día muy especial, ¿no? Claro. A nivel mundial. Así que quédate ahí, quédense de ese lado, porque nos va a ayudar a tomar conciencia y a bajar un montón de barreras, especialmente, y a darnos cuenta que muchas de las acciones que tenemos que tomar no son solamente por si hay alguien, sino también por nosotros y para ayudar a todos, de una manera muy, pero muy práctica. Sí, coincido plenamente. Pero se me ocurría, si vos podés traer una anécdota, una historia, un caso de alguna persona que no correspondía a todos, precisamente a todos estos sectores de riesgo y qué sé yo, y que por alguna manera tuvo esta circunstancia de adquirir o de sí, VIH. Sí, mirá, es tan cierto lo que están tratando y lo que vos compartiste, y te voy a unir tu comentario con la pregunta y el pedido de Germán. Antiguamente se hablaba muchísimo, quizás hasta el hartazgo, nos saturamos, basado en los temores que se tenía, porque el SIDA era sinónimo de muerte. Claro. Pasó tanto tiempo y hubo muchísimos avances y se dejó de hablar, se dejó de tener el VIH-SIDA en la agenda. Claro. Quizás un 1 de diciembre, hoy Día Mundial del SIDA, o como me gusta llamarlo a mí, de la acción, Día Mundial de la Acción sobre el VIH-SIDA, se habla, se cuenta en los programas, se hacen notas, informes. Pero después, como que queda ahí. Y en ese tiempo del paso del terror, del temor y la tremenda discriminación a una vida más relajada, porque hubo un avance de la ciencia, los medicamentos, los antirretrovirales, hoy el SIDA no es sinónimo de muerte, sino es una enfermedad crónica. Claro. Que la verdad que no está bueno tenerla, pero es una enfermedad crónica. No te morís a causa del SIDA hoy, si accedes al tratamiento. Es para entender, una enfermedad crónica es una diabetes, por ejemplo. Por ejemplo. Porque, que es muy mala, sí, pero si vos te la controlás, la cuidás, podés vivir. Tal cual. Pero también nos pasamos de rosca y se bajaron guardias el hecho de dejar de hablar. Y hay mucha gente que no sabe. ¿Eso estás queriendo llegar a que hay conductas irresponsables a partir de esta bajada de guardia? Quizás. Ahí yo veo conflictos en generaciones. Habitualmente decimos esta juventud que está tan loca y conductas irresponsables de los jóvenes, pero los jóvenes tienen más información correcta, porque hay mucha desinformación. En estos días hubo una gran polémica por dichos, por cuestiones políticas. Dos mediáticos se pelearon. Sí. Nosotros, curiosamente, tenemos buena relación con los dos, de afectar, de charlar con ellos, de compartir, en algunos casos tener hasta cierta amistad. Pero se encaró tan mal el tema, hubo tanto grito, tanto ruido, tanta pelea y tanta desinformación terminó habiendo, que por un lado decís, bueno que por lo menos se hable, pero con tanta desinformación, hablando mal, yo creo que hay, la gente joven está quizás más informada, tiene más información correcta. El tema es qué pasa después con esa información, ¿la usás o no? Claro. La información, ¿se te hizo un hábito? La clave es que esa información que tenés se haga un hábito y claro, llegue a ser una conducta de vida. Claro. Y noto un riesgo en las generaciones más grandes, incluso los que son mayores que nosotros, sí, que pueden ser hasta nuestros padres o abuelos. Hoy es uno de los grupos que si hablamos de riesgos, está expuestos a riesgos. Vos escuchás programas que tienen mucho rating, que hacen especiales, los buenos muchachos, y hablan tipos de bares, de cancha, de experiencia, futboleros, ¿no? Estamos hablando de 50, 60. El Bambino. Sí, el Coco. El Coco. Todo tiene sobrenombre. Y te cuentan historias y todos se ríen, las retuitean, y son los ídolos. Y se hacen eso. Borde del riesgo todo y vos ves, pero son conductas de alto riesgo. Barbaridades, dicen. Por ejemplo, hablando de, no, ¿cómo voy a...? Yo lo he escuchado en el programa, hablando al Coco Basile, pobre, diciendo, no, yo eso de usar preservativos para tener una relación. Y alguien que se sabe, de hecho, ahí cuentan sus andanzas de cómo
tienen claro. vía libre y una vida bastante alocada. Hablando de barbaridades, perdóname. Hablando de barbaridades, este. Qué bárbaro. Una vez más te pedimos mil disculpas. ¿Cómo le va el defensor? Ahora que salió del rol de locutor. Va, Evio. Todo tranquilo, discúlpeme por mi lentitud a la presentación. No hay ningún Yo problema. Lo veía al tío en el fondo, no sabía si me saludaban o me decía que apurate, pa' que. Sí. Usted sabe, Piruchito, que... No, Piruchito no. No, que sea un amigo de la casa, que lo queramos mucho, no es para que le diga Piruchito. Yo no digo... Fuera del aire me dice así también, Piru, yo no lo digo en un tono de Piruchito de loquito, yo lo digo de cariñito nada más. Un poquito no, loco, una dosis justa hay que tener de locura. Escúcheme, Piru, ¿se acuerda cuando usted tenía el programa de radio? Sí, claro. Yo llamaba por teléfono. Sí, sí, bueno, claro. Yo tengo... Lo sufrí ahora, también, sí. Lo sufrió también. Sí, sí. Bueno, yo llamaba... no sos el único. Me voy a comprometer. Yo justamente hoy pedido que de Monte Grande no vino. Pero tengo un placer de una porción de chipazo o que sí. se la voy a alcanzar a la oficina ahí en el centro. Bueno, muy amable. Así que yo ahora me estoy retirando. Realmente estoy muy contento. Vos venís más temprano porque estamos apurados. Y vos estás lindo, ¿eh? Yo estoy quieto. La señora novia está contento. Bueno, me tengo que retirar. Cualquier cosa. Muchas gracias, muy amable. Yo tengo un amigo. Sí. Que vamos a hacer algo. No, vamos a hacer una concientización del medio ambiente. Ah, bueno, muy interesante. Así que prepárense. Una cosa increíble. Estoy columnista todo. Interesante. Che, me dicen por ahí que tenemos un pequeño video para mostrar. Tenemos ahí videos para ver interesantes. No, no sé cuál de los dos, pero ahí van. Ahí está. Lograr que el 90% de las personas que tienen VIH lo sepan. Que el 90% accedan a un tratamiento. Y que el 90% que están en tratamiento lleguen a una carga viral indetectable. Vos y yo somos parte. Sumate a la causa de Rock and Vida. Esos tres números tienen que ver. Ahí está. Tienen que ver con la sí, no son mi medida. Estoy a dieta. La cintura va a ir deshinchando ya también. Porque no medida, son mis medidas. Eso es medida paquetito de yerba. Claro, padre, sí, ¿no? Sí, sí. Una heladerita, digamos. No, 90-90-90 es una de las consignas, un llamado a la acción. Desde ONU SIDA, pero también de las principales organizaciones del mundo que luchan y que trabajan en cuanto a esta problemática, hicieron. Se cree que se puede, si todos respondemos a este llamado a la acción, se puede llegar al 2030 a desaparecer. Es utopía realizable, desaparecer el virus del VIH-SIDA. Si todos accedemos a este llamado. Eso. Te iba a preguntar, bien que lo dijiste, pero te quería preguntar, más allá de la cura, ¿no? ¿Cómo hacemos para que desaparezca? Bueno, esto, hacerse el test, por ejemplo. Claro. Porque la mayoría de la gente que vive con VIH no sabe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Realizarme el test de VIH. Vos me preguntabas de algún caso así raro y singular. Tiene que ver con esto, con gente de tercera edad. En estos días, bueno, ya hace un tiempito, hemos recibido a una mujer grande, ya abuela, que siempre estuvo con su esposo y fue su novio, fiel y demás, y con VIH. ¿Y tiene una hipótesis de cómo se puede...? Alguna infidelidad del esposo que no le había dicho y que por ahí viene la cosa. Pero hay muchos casos así en nuestro país. Y el machismo argentino y el gran macho, estos machos, ¿no? De bar, ¿cómo van a tener el ejemplo que recién dado? Claro, no, eso, claro. ¿No? Y bueno, pasa esto. Y hay varios casos. En estos días de testeos, en este tiempo, desde que abrimos nuestro centro testeo, los casos que dieron positivos son varones mayores de edad. No son jóvenes, no son pibes. Y son heterosexuales. ¿Y qué no son homosexuales, ni tienen problemas con drogas.
O sea, claro. ¿Cómo te cambia el, sí. el paradigma? ¿No? Gente ¿cierto? De la normal, digamos, entre comillas, ¿no? Tal cual. Para poner tal grandes cual. Comillones. ¿Y qué porcentaje de positivos dieron sobre una base de testeos? Porcentaje, bueno, no pero, sé, me mataste ahora. No, pero de los que ustedes hasta hicieron. Hasta donde yo tengo el número, porque yo no estoy 100% en el centro de testeos de acá de Buenos Aires. Tenemos otro en Mendoza. Estamos por abrir en estos días en Ushuaia otro centro de testeos. De acá de Buenos Aires, el número que te pensá que hace muy poquito en el Congreso hicimos 150, nuestro centro de testeos lo trasladamos al Congreso de la Nación, hicimos 150 test. De ahí, esto fue el día de ayer, del sábado. No tengo información todavía de cómo anduvo. Cuidamos mucho el tema de dar información. El test VIH es, no solamente lo hacemos gratuito, sino que es voluntario. Por eso depende de la respuesta que la tenemos que dar cada uno de nosotros. Claro, claro. Es voluntario, pero además es confidencial. Entonces cuidamos mucho esos claro. datos. Pero sin sacar el testeo que hicimos en el evento de Rock and Vida. En nuestro centro de Buenos Aires, hasta la data que yo tengo de 60 testeos, que había sido unos 15 días atrás, 3 han dado positivos. Ahora, en 15 días 60, haceme, bueno, 5%, 60 personas un 5%. En 15 días 60 personas se testearon. Sí, desde la inauguración oficial unas 60 personas. Bueno, pero es recontra interesante, ¿no? Un 5%, ¿no? 63. Sí, la gente que es de 60, claro, es quiero decir, es importante que lo hagamos. Bueno, es como para el otro dato que me está dando, que me parece esto. Importante recalcar, es que me parece que es poca gente, ¿no? En 15 días. Podríamos esperar más. Es poca más. Y es mucha. Yo anhelo más por eso. Lo que pasa es que hay distintas políticas y pensamientos acerca de cómo atacar esta epidemia, ¿no? Y la acción a llevar adelante. Hay gente que no está de acuerdo a hacer testeos en eventos masivos. Nosotros sí, de hecho, lo venimos haciendo. Porque quieren una confidencialidad, un resguardo. Nosotros lo cuidamos muy bien. Y muchos de los que no están de acuerdo, cuando ven cómo trabajamos, tenemos bioquímicos, tenemos profesionales que son del equipo, ya haciendo la tarea, gente aconsejando que está preparada, algunos que incluso viven con VIH, toda una contención que se hace muy fuerte. Los acompañamos después a entrar al tratamiento, a tener acceso al tratamiento. Hay un trabajo además pastoral atrás. Bueno. Se puede ver desde lo social, pero... O sea, hay un trabajo pastoral. Alguien descubre en ese momento, porque el claro. resultado, ¿cuándo se da? Los test que nosotros realizamos es rápido, instantáneo, en el momento. Después se reconfirma con un test más fuerte, más profundo, que es un Western Blot, que tarda 15 días. Eso ya lo hacemos en el O sea, en el caso hospital. De que aparezca un positivo, se deriva al siguiente chequeo. Porque se hacen un par de contrapruebas, ¿no? Claro. A ver, es si te da el reactivo ese, si te da negativo... Es negativo. Es interesante que pueda haber un periodo, si estuviste expuesto a riesgo, que se conoce como el periodo de ventana, que tenés que volver a hacerte el testeo para ver si no se manifiesta ahí, ¿no? A los 15 días, al mes, o sea, pues si uno volver a hacerte el testeo. Una conducta de riesgo, lo hace inmediatamente, no se puede saber si es... Es bueno volver a hacer. Yo soy un adicto a donar sangre, por ejemplo. Yo voy siempre a donar sangre que puedo. Si vendrían a mi casa a sacarme, me sacaría una vez por semana, no tengo problema. Y siempre te hacen tomar conciencia de ese periodo de ventana. Claro, cuando, claro. Viste, hay como dos o tres momentos en los cuales vos tenés que decir si tu sangre es segura o no. Sí. Porque por este periodo que vos estás diciendo. Claro. Bueno, ahí tu sangre es analizada. Claro. Ahora, entre las cosas que están mal, tanta información que se nos mezcla, varios temas. Entre las cosas que están mal, no se debe hacer, está penado por ley, pero en muchos casos se hace examen para emplear a alguien de trabajo, examen de sangre y hacen VIH, y si de repente es VIH positivo no lo toman, no, hay mucha discriminación. Eso se ve hoy acá en Buenos Aires. Che, Piru, y eso está prohibido por ley. Los testeos. Yo no sé si la gente puede comprender el nivel de absurdo de eso, porque yo puedo tener en este momento empleados a los cuales tengo en muy alta estima
y pueden tener VIH. Empleados, ni ellos ni yo estoy enterado. Empleados, familiares. Y si mañana se tropiezan, se cortan, ¿no? ¿Qué sé yo? Voy a tener que tomar los mismos recaudos. Eso es clave. Eso que acabas de decir es clave. Es un absurdo total discriminar a alguien. Justamente, como no tenemos el 100% de la población testeada para andar con un cartel que diga soy positivo tenés que tomar un recaudo. Claro, y entonces, no tienen por qué hacerlo. No, hay valientes que eligen visibilizarse. Sí. Y está muy bien, porque concientizan, porque hablan, y porque toman armas y tienen las armas para pelear por sus derechos y por el derecho de los demás. Pero hay quienes no eligen visibilizarse por esta discriminación tonta que todavía hay. Pero ha pasado, nos ha pasado de chicos que se lastimaron en el colegio. Cuidado, porque hay una discriminación tremenda y tenés que tener el mismo cuidado de uno con uno que pienses que es recontra seguro. No, ninguno. Para cerrarte nada más por en cuanto a las estadísticas y la cantidad de gente, el porcentaje es alto porque justamente el centro está en el sur de la ciudad y el sur de la ciudad de Buenos Aires se cree que es donde más casos de personas viviendo con VIH hay. No es lo mismo. Hay una gran diferencia del norte con el sur. Y en cuanto a la cantidad, siempre es poca en un centro de testeo, pero es tremenda al lado de los que concurren a un hospital. Los centros de testeo son muy buenos por eso, porque la gente no concurre al hospital a realizarse el test. Temor, pánico. Pero en los hospitales es gratuito. Sí, también. Y está abierto también para hacerlo, digamos. Pero los médicos, y ahí hay un trabajo para hacer, los médicos no los suelen o pedir o recomendar o insistir. Y hemos tenido casos de gente que ha ido al hospital a hacerse testeo y le dice, pero ¿tenés riesgo? ¿Por qué te lo haces? No entiendo. En vez de alentar a que se realice el test. Dijimos que contás con un gran equipo, ¿no? De trabajo. Gracias a Dios. Y tenemos un invitado de lujo. Bueno, el entrevistador no es de lujo, pero el invitado es de lujo. Allí en el bar nos visita Frank, parte del equipo de Piru. Vaya, caballero, hable nomás. Justamente estábamos acá en el barcito y un aplauso para Francito. Frank Juárez. Bueno, un valiente, porque si se deja entrevistar por No, realmente un lujo tenerlo acá en el barcito, en Vamos por Más. Y ¿por qué trabaja usted en Rock and Vega? ¿Qué hace? Cuente, agarre el micrófono, cuente tranquilo. ¿Cómo están todos? Bueno, Rock and Vida en el área de medio ambiente empieza hace muchos años como simplemente la idea de un generador de recursos. Es decir, bueno, vamos a reciclar y ayudar a sostener parte de todo el trabajo que se hace durante todo el año. Pero bueno, cuando nos metimos, cuando investigamos, cuando vimos tanta necesidad, dijimos, no podemos estar al margen de eso. También tenemos que hacer esto. Y bueno, entonces Rock and Vida, el programa de protección al medio ambiente, es un área más de las que Rock and Vida trabaja. ¿Qué están haciendo ahora, en concreto, con el medio ambiente? Bueno, son muchas cosas, pero en primera instancia comenzamos a reciclar 8 productos, 8 materiales que en el hogar, en lo doméstico, en el comercio, en el manejo de la gente están, que son las tapitas, los papeles, cartones, radiografías, metales, cualquiera de ellos, a veces en forma de llave, que es bronce, plomo, cobre, cables, cosas que manejan, baldes vacíos de pintura, como los que estamos ahora sentados. Y con esos productos, bueno, obviamente se entregan, se vuelven a procesar y vuelven a tomar vida y nos generan un recurso, un apoyo. ¿Y cuál es el proyecto que tienen para el medio ambiente a futuro? Claro, bueno, después dijimos también, no podemos quedarnos solo con eso, sino tenemos que proyectarnos, hay mucha necesidad, ¿cómo hacemos? Y ahí empezamos a trabajar en las energías renovables, en toda la sustentabilidad, y ahí juega un poco el laboratorio de Rock and Vida, investigación y desarrollo, y ahí comenzamos a investigar, decir, bueno, con estos materiales que ingresa, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afectar? Tenemos de esos materiales que nos entran bolsas 40% recicladas, o sea, ingresa el material, pero no solamente la bolsa. La bolsa tiene conciencia, porque tiene la página, la gente puede entrar, informarse, y no solo eso, sino tiene dos colores. Tiene el verde y el negro, que la gente dice, bueno, ya sabe que la verde es para materiales reutilizables, reciclables, y la negra para el resto de los residuos que no se puede reciclar. El laboratorio
va a seguir trabajando, está abierto a todos los que quieran, después van a tener ahí el correo, a todos los que desean sumarse, tanto como para enseñar si son profesionales o para sumarse y aprender. Todo lo que allí se investigue, se desarrolla, va a ser usado, colocado, instalado en lugares donde sea necesario. En el caso de un calefón solar que se está haciendo ahora, se va a instalar en la Villa de Retiro, iluminación con LED, iluminación con botellas de agua que van en los techos y funcionan como lámparas. Es muy amplio todo lo que se está haciendo y bueno, ahí pueden escribirnos cualquier duda, necesidad que tengan y no, nos contactamos para que se puedan sumar. Bueno, el mail es reciclaje@rockandvida.org, ¿no? Bueno, y si tiene alguna chapa para reciclar y tener que tengo gotera en casa, avíseme que yo lo voy a buscar, no hay problema. Bueno, gracias Fran Juárez por este espacio de Medio Ambiente. Tengan conciencia, el medio ambiente es parte de todos nosotros. Fran, yo quería hacer una pregunta. ¿Dónde pueden llegar las, o sea, de dónde reciben ustedes los materiales para reciclar? ¿De dónde los están obteniendo? Si es en Capital o en tres comunas y es por cantidad, podemos pasarlo a buscar. Hay un reciclomotor que da vueltas, nos escriben al correo. Y si no lo pueden arrimar, entran a la página, hay 8 direcciones en Capital y en el conurbano en la que pueden acercarlos. ¿Y la página cuál es? Eso. www.rockandvida.com ¿Com? ¿Punto com o punto org? Punto org. Punto org. Igual, se redirecciona, no hay problema. Está muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Es interesante porque en realidad empezamos porque el trabajo que hacemos, las movidas que realizamos, salen mucha plata y hay que pagarlas. Entonces dijimos, tenemos una comunidad, un grupo de voluntarios importante, juntemos diario, lo que sea, botellas, vendámoslo para juntar unos mangos y poder trabajar más en prevención con el arte, ¿no? Que es lo que hace también Rock and Vida a la hora de hablar de prevención. Y nació ahí nada como más. Recurso. Pero como todo, uno de nuestros lemas es más compromiso. Creemos que hay que tener más compromiso ante el VIH y se vio afectado. Dijimos, no podemos solamente buscar vender unas botellas, unos diarios para tener 100 pesos, 1000 pesos más, 10.000 pesos más. Tenemos que involucrarnos de lleno al medio ambiente. Uh-huh. Nacieron cosas extraordinarias. Huertas en terrazas, en balcones, huertas urbanas. Las lámparas Mozart que se hacen con agua. Y después los que son más genios de laboratorio le aplicaron a eso LED para que funcione no solamente de día, refleja la luz solar en casas humildes, de techo de chapa. Casas humildes que no tienen ventanas, claro, no tienen muchas aberturas. Claro, entonces es una manera de ahorrar electricidad, y algunos no tienen sino electricidad, pero además eso aplicado a LED, que iluminan mucho los LED y consumen muchísimo. Nada, se usa también a la noche. La verdad que está haciendo un trabajo impresionante. Qué bueno. Pero a mí me maravilla, porque nació para juntar recursos. Che, casi de curiosidad, pero también me parece buenísimo para concientizar a la gente en lo que tiene que ver con esta cuestión del equipo que está como flotando en los últimos minutos del programa. ¿Cuántos voluntarios hay en Rock and Vida, aproximadamente? Son muchos, es difícil darte... Porque supongo que como que eso por ahí tiene algún nivel de rotación. O... Claro, claro. Son, o como que hay un lugar. La verdad que son, tenemos que hablar de miles, pero obviamente hay un equipo más chico, ¿no? En cada ciudad donde estamos, mesas más pequeñas, el grupo que se va sumando para las actividades, porque vamos a colegios. Supongo que en las actividades surge más gente también. Claro. Vamos, el trabajo es constante. Vamos a colegios a dar talleres de medio ambiente, de VIH, de adicciones, universidades, colegios, villas, mutuales, equipos de fútbol. Hablamos hace un rato fuera del aire con Diego de Chicago, por ejemplo, todo el plantel desde la novena hasta los profesionales de Chicago, solemos tener charlas con ellos permanentemente de concientización. Ahora estamos organizando un testeo, también voluntario, pero hablándoles de lo importante que es, ¿no? Cada lugar donde se te ocurra, vamos. Ese es el trabajo permanente y hay un equipo de colaboradores que son cientos. Si sumo los de toda la ciudad, te diría que llegarían a cerca de los miles. Mil colaboradores estables. Pero también tenemos eventos. Algunos son pequeños y otros son masivos. Y ahí se suman, ahí se suma un montón porque de gente. Se suman la comunidad de fe. Es interesante porque tenemos en el equipo muchos
que no tienen ni comparten nuestra fe y tienen la camiseta de Rock and Vida puesta de una manera tremenda. Qué bueno. Alguno ateo, alguno que no, pero se enamoró de la causa del trabajo y encontró el lugar donde trabajar. Algunos de ellos después, compartiendo, se arrimaron hacia nuestra fe y compartimos la misma fe. Y otros no, y tenemos la mejor relación y forman parte clave del equipo. Bioquímicos, estudiantes, muchos estudiantes de escuela, de pibes donde vamos a hacer los talleres, se suman al equipo. Qué bueno. Algunos después comparten la fe o no, pero nace Rock and Vida, que pasó esas barreras de la fe, pero nace desde la fe, y desde la iglesia, de respuesta de una comunidad de fe. Entonces, a la hora de tener un evento, un impacto significativo, ahí la muchachada un de trabajo, la comunidad de fe aparece de respaldar económicamente, la iglesia está presente. Claro, claro. Y eso te da una espalda que es tremendo. Justamente hoy, porque hemos sido muy atacados por eso, desde las comunidades de fe, por hablar de este tema, y tener que hablar, mirá, el preservativo es clave en esta lucha. ¿Y cómo van a hablar? Al día de hoy somos juzgados desde comunidad de fe por eso. Pero es que es una de las armas, es inevitable, hay que usarlo. Claro. Y desde fuera hemos sido atacados porque éramos los chicos de la fe. Claro. ¿No? Nos veían como misioneritas y exploradores, veían, ¿viste? Claro, claro, claro. O Flanders. Claro, y después se dio cuenta que éramos gente común y que estábamos. Y que los acompañamos y que los apoyamos. Y hoy tenemos muy buena relación, aún con gente que hasta decide tener un estilo de vida que es muy distinto al nuestro, pero que los amamos. Claro. Y que no los juzgamos. Al ver que no los juzgamos, que los amamos, que los acompañamos y que estamos con ellos en esta lucha, incluso respaldándolos, hasta prestándoles ese espaldarazo que tenemos de la fe, claro, porque si no lo tuviéramos no podríamos accionar para bendecirlos, ¿no? Como lo hacemos. Y nada, ahora ya nos reciben muy bien. Pero hemos sido cascoteados. Claro. Hemos sido muy cascoteados cuando promovíamos el realizarse el test y que la campaña central y el objetivo central sea hacerte el test de VIH. ¿Y quién cascoteaba ahí? Hemos tenido problemas desde con el director nacional de SIDA anterior. ¿Por qué? Porque su principal motor era el uso del preservativo y le parecía... Hay gente que cree que es muy imperativo esto de hacerse el test de VIH. Por eso, bueno, el programa nacional, con el nuevo director nacional de SIDA, con el doctor Faristoco, hemos tenido charlas donde coincidimos en muchas cosas, pero todavía no era el momento de implementarlo, ¿no? Nos decía aguantar y esperar, ahora la acompaña. Y de hecho es la campaña nacional de SIDA. Hoy es el testeo. Es el testeo. Elegí saber, ¿no? Dicho en forma más sugestiva. Pero yo creo que a veces hay que ir con una acción más directa, concreta, tratando de no ser violento, pero hay que ir con una respuesta más sólida, ¿no? Porque es un problema. Y no, hay gente que decide esperar a que vengan y yo creo que hay que ir a los lugares. Por eso me gusta testear en eventos, por eso... quiero ir a testear desde una villa en emergencia hasta una universidad privada, a todos lados. Ir nosotros con los testeos. Que la gente elija. Es voluntario. Pero yo voy y me pongo cerquita. Pero hay muchas corrientes y muchas políticas. Hoy, ahora, actual, y este llamado de acción 90-90-90 encierra esto. Claro. Esa urgencia. Se dieron cuenta y desde ONUSIDA están diciendo... Nos dimos cuenta que estamos perdiendo la batalla. Y si queremos llegar al 2030 disminuyendo notoriamente el virus del VIH y el SIDA, estos 5 años tienen que ser más agresivos. Por eso es un llamado a la acción, una urgencia y promover los testeos rápidos por todos lados, ¿no? Hoy la campaña está cambiando y es más parecida a lo que nosotros proponíamos siempre, ¿no? Va bien de la mano. Hoy incluso estuvo diciendo el director de ONU-SIDA que las comunidades de fe son vitales para la contención y para la permanencia y la adherencia al tratamiento. Claro. Que una persona que vive con VIH, significa esto, tome sus medicamentos y sus pastillas, que no los deje, porque depende de ellos. Si los deja, lamentablemente puede morir. Bueno, claro. Vamos a ver otro pequeño videito que tenemos por ahí. Vamos a verlo y después charlamos. Este tiene que ver con los grandes desafíos de este tiempo.
un embrión de esto les había contado en algún Radio programa. TV y portal de Rock and Viva. Vamos. De gira, recitales. Ahora va con silla. Y cara a cara con los músicos. Detrás de escena, te invitamos a conocer a la persona detrás del artista. Moda selfie. Todo lo que vos querés saber sobre nail art, maquillaje, peinado y mucha moda. El desafío. Vení, tocá, divertite y que suene tu banda. Radio FM 89.5. Programa Wi-Fi. Rock and Vida en el aire. El ranking de Rock and Vida. Un aire nuevo. Ponele play. www.rockandvidaportal.com. Buenísimas. Contanos. Esto yo les había tirado el embrión donde estaban haciendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de trabajar? La prevención entre los pares es tremendo, es ideal, es lo que mejor funciona. Entre pares, que tengan buena información, que tengan conocimiento, que se generen hábitos y que afecten a los suyos. Todas las edades, ¿eh? En cada fábrica, en la escuela y el piberío es... Que los pares se vuelvan promotores, por cierto. Claro, que le hablen a sus amigos, que sean agentes de cambio, ¿no? Palabra tan usada, pero que es clave la información y la prevención entre pares. Y ahí nació, yo les había dicho lo importante, entendiendo esto de empoderar a nuestros pibes. Y ahí nació lo que es Rock and Vida Portal, que está la página Rock and Vida, bien institucional, rockandvida.org, que tiene las cosas que tiene que tener en cuanto a información, tratamiento, dónde hacerse el test, toda la información necesaria, pero que teníamos que hacer algo para atraer a nuestros pibes. Al portal. Al portal y a esa información. Claro. Y conductas y promover conductas saludables también entre los pibes. Entonces lo estamos trabajando con muchos pibes, con muchos adolescentes, obviamente que hay adultos atrás, que lo bancamos adultos porque tienen un costo todo lo que hacen, pero los capacitamos a que ellos mismos puedan generar estos contenidos. Desde las cámaras, desde la producción, desde ir a cubrir, hacer las notas, o promover las actividades artísticas. Y que cada uno, con lo que a él le gusta, bueno, ir ahí con el portal, desde cubrir como si fuera un medio de comunicación, porque, bueno, tenemos una radio y una radio física, pero también la radio en internet. Hay un canal, ya tenemos ahí un canal de UHF, en la zona oeste, de suroeste de Buenos Aires, por Bursaco tenemos radio y canal, pero bueno, amplificado a través de las redes sociales, de internet. Claro. Entonces, el portal tiene mucho de contenido tipo red social. Entonces, claro, se volvió como un portal de multicontenido, sí, pero todo el multicontenido apunta a expandir la información. A expandir, a generar el lugar de buenos hábitos, de prácticas saludables para los pibes, de encuentro, el lugar de apoyarlos para que puedan realizar y sentirse bien, contenerlos, llenarlos de la información correcta y buena. Hablábamos antes de la tremenda desinformación que hay, claro, ¿no? A veces medios desinforman. Entonces, desde ahí, informar bien y empoderarlos de esa manera. La clave es empoderar a los pibes para que ellos y que después fluya la prevención, la contención entre pares. Exactamente. Pero, por ejemplo, tenemos hasta grupos raros, ¿no? Tenemos chicas que son fanáticas del fútbol. Ah, mira. Y juegan fútbol femenino. Y a veces hasta en el colegio sufrieron discriminación por eso, ¿no? Que machona y nada que ver, muy femeninas, pero fanáticas del fútbol. Entonces, a ayudarlas, a bancar eso y sus gustos. Pero ahí fuimos también con el portal, con las cámaras. O sea, en el espacio del portal. A cubrir las notas de ellas en su club, entrevistarlas. Y lo bueno es que después todas las amigas y los padres de las amigas y los familiares quieren ver la nota, claro, de su hija jugando al fútbol. Y bueno, ahí en el portal se va a encontrar además con se toda lleva, la información. Con alguna cosita más. Se lleva más y las bandas que transmiten vida y esperanza. Ahí también vamos a cubrir muchos recitales y están esos mensajes ahí. Entonces, hay mucho. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría. Piru, una última cosita para seguir saliendo de la ignorancia. Usás indistintamente o usaste indistintamente el término VIH y SIDA. Explícanos, sí, a qué te referís.
¿O cuáles son las diferencias? Como claro, para seguir aprendiendo. Es que VIH no es lo mismo que SIDA. Uh-huh. Y mucha gente no logra comprender la diferencia. El VIH es el estadio primario de la enfermedad, del virus actuando en el organismo. Cuando ese virus se replica y mucho en el organismo, se llega al estadio de SIDA. El SIDA ya es complicado, ¿no? Porque el cuerpo empieza a fallar y puede venir cualquier enfermedad oportunista y ahí sí ocasionar muerte o daños muy importantes. Mientras se vive con VIH, es una enfermedad crónica, pero que se puede llevar y llevar bien, con cuidados, por la medicación que tomas, cuidado de la alimentación para que no te afecte hígado, como cualquier otro medicamento. Pero puedes tener una muy buena vida, una vida larga, buena, insisto, trabajar donde quieras, estudiar de lo que quieras, formar familia y tener hijos sin riesgo ni para el que vive con el VIH ni para su familia. Es muy interesante. Pero es clave mantenerse en esos niveles de VIH, pocas réplicas del virus en el organismo. Por eso la campaña 90-90 es clave, ¿no? Que el 90% de las personas que viven con VIH sepan su diagnóstico. Porque si vos no sabes el diagnóstico, muchos cuando van, y el otro 90 tiene que ver con eso, que ese 90% se haga el testeo y reciba, sepa su diagnóstico en la etapa temprana de la enfermedad. Porque entonces puede ser atendido. Claro. Entonces no corre riesgo de muerte, no llegas tarde. Y bueno, después que lleguemos a que el 90% de las personas que viven con VIH, algunos ya en estadio de SIDA, lleguen a niveles indetectables de virus en su organismo. Se puede llegar a niveles indetectables de virus en el organismo. Y obviamente ahí el riesgo es menor. Claro. Es muy bueno. La clave para eso es la contención, es el amor. Es hacerse el test, es acceder al tratamiento una vez que Si sos positivo, acceder al tratamiento, tener responsabilidad, cuidado, compromiso con ese tratamiento. Constancia. Y la constancia. Entonces, de esa manera, vas a bajar. Achicamos la transmisión. Achicamos la brecha. Y esa, justamente dijiste la palabra que es parte de el leitmotiv de esta campaña, achicar la brecha, reducir la brecha. Si lo logramos en estos 5 años, si lo ponemos con todo, para en estos 5 años lograr este 90, 90, 90, 2030, prácticamente tenemos que despedir al virus del SIDA. Amén. Qué bueno, el mundo. Qué buenísimo. Que así sea. Qué buenísimo. Cerrando el tema, ¿sí? Acá tengo la cinta, acá tengo la cinta donde el inicio del fútbol se inició en los jesuitas con los guaraníes. Después se lo paso, así que tenemos que cerrar el tema, después se lo aclaro. Tenemos, el bar se cierra, tengo que ir a tomar algo con... Esta es la cinta de Gonzalito, la de domingo para la juventud. Con Fran Juárez tengo que ir a tomar algo. Se la los 80. Se la regalo, ahí está la cinta testigo. Pero poneme, por lo menos tráeme la Huracán campeón del 73. Qué equipo. Piru, un placer estar con vos. Un gusto, charlar. Grandes amigos, no solamente ustedes, sino el equipo. Sí. Así que muchas gracias por poder amplificar. Y animarnos a que sigan con todo esto. Nos alegra, me parece una noticia espectacular también toda la incursión en el medio ambiente. Parece espectacular. Siempre, gracias. Muchas gracias. Siempre nos resultan de inspiración y alegría verlos. A mí me sale decirles gracias por lo muchas que gracias. No, gracias a ustedes. Por el reino, por la ciudad, por nuestra Argentina, por el mundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Además, ponerme colorado. por amplificar el mensaje de Rock and Vida. Y esa es la idea. Solo recordarles que estamos en estos días teniendo un evento muy importante en Chipoleti, el 6 de diciembre. Hoy estamos haciendo testeos en San Luis, en La Punta ahora, en la ciudad de San Luis. El 5 de diciembre tenemos un Rock and Vida en San Luis, el 6 en Chipoleti. Y no me acuerdo de la fecha, una maratón y la apertura del Centro de Testeos en Ushuaia. Así que aquí, meterse en el portal, ahí y buscar todo, toda la información y acompañar todo. Desde donde podamos. Y en Facebook, las redes sociales que las usamos, que ahí están en pantalla seguramente.
para acompañar. Muchísimas gracias. Los saludamos a todos una vez más. Basta de estigmatización y de toda esta cuestión de discriminar. Este es un tema que ya es un absurdo que tengamos que seguirlo tratando. Un abrazo grande y vamos por más. Chau.